Lutran, a 2 de 3 caídas sin límite de tiempo, capitán del bando rudo, Emilio Charles. Capitán del bando técnico, Silver King. En la tradicional Arena Coliseo. Bueno, pues aquí nos encontramos con el campeón mundial de peso paja, aquí en la Arena Coliseo. Seguramente esta arena le trae buenos recuerdos al Finito López. Bienvenido. Muchas gracias, sí, aquí estamos. Recuerdo tantas peleas que hice aquí como amateur y como profesional antes de llegar al campeonato del mundo. Y aquí estamos acompañando a todos estos magníficos gladiadores por invitación de El Último Dragón, este luchador japonés con el que tengo una gran amistad y que ahora en mi última estancia en Japón para tramitarlo de una pelea que voy a hacer en marzo, me atendió muy bien y me invitó aquí a las luchas donde nunca había venido. Es la segunda vez que asisto y estoy muy contento, de verdad, muy impresionado de la condición físico-atlética de estos luchadores de ambos bandos, tanto rudos como limpios, y de verdad es algo fascinante, ¿eh? Muchas gracias, Finito, bienvenido. Creo que es lo único malo que usted le vaya a los técnicos, porque arriba los rudos. Adelante, Jesús, primera caída. Bueno, pues esta es la primera caída y el duelo está en serio enfrascado entre Silver King y Emilio Charles, que fuera dentro del cuadrilátero. Ahí están dando una verdadera lección de valentía, porque ninguno ceja en su empeño por demostrar que es mejor que el otro. El juego de cuerdas ahora, la proyección para Charles contra la plataforma, durísimo. Por cierto, que antes de que iniciara la batalla llegó por aquí Emilio Charles y nos pidió que dijéramos que esta lucha la dedicaba para Griselda Dalí, de allá del rumbo sur de la capital. Ahí lo tenemos precisamente, Silver King ya toreando a un rival que en una lucha de apuestas perdió su cabellera. La gente grita ole, ole como en el coso de Insurgentes, pero está toreando nada más el temperamento de el caballero inglés. Tenemos las palabras, las impresiones que dejó antes de subir al cuadrilátero el doctor Butler Jr. ¿Qué tal, amigos? Espero que vean esta noche al doctor Wagner, que va a acabar con Silver King, Héctor Garza y la Fiera, porque ellos no tienen nada que hacer contra mí. ¿Por qué? Porque yo soy el número uno, ya que ustedes han visto en otras ocasiones cómo destrozo a los técnicos. ¿Qué te parecen estas declaraciones, Miki? Bueno, pues ahí está precisamente el galero del mal. Vamos a ver qué sucede. Un Black Magic que aparece ahora frente a este norteño. Del meritito cero de las vías, señor. Ahí está Héctor Garza. Bueno, pues rápidamente se ha identificado con el público este norteño, el hijo de don Humberto Garza. Vea usted, allá al fondo a la tercia ruda. ¿Qué luchadores estos? Emilio, Wagner, Black Magic. Otra tacleada, vea usted cómo rebota Héctor Garza. Algunos golpecillos por ahí de Black Magic, la patada. Vea usted el tratamiento. Vaya que se le está costando trabajo a Héctor Garza los sitios estelares. No es fácil ganarse un lugar en la lucha libre. Terrible azotón y va a las alturas ahora Black Magic, viene con este corazo. Astutamente se quita Héctor Garza, conecta patadas voladoras, pero ahí está la clase. El coraje de este luchador nacido allá en la tierra del Cerro de la Silla. Ahí está Héctor Garza, colocándose rápidamente en la cúspide, alternando con las grandes figuras de la lucha libre nacional. Y va usted, ahí está la respuesta del inglés Black Magic. Derribe ahí contra Héctor Garza, mete rodillazo. Tiene un estilo de lucha muy especial, Javier Yares, este Black Magic. ¿Cómo se podría definir? Es una lucha que su maestro fue Karl Gotch, fue un luchador que es alemán él, y le enseñó estos movimientos. Él también aprendió judo, Miguel, y lo aplica perfectamente. Aquí es un derribe japonés o un ukiboshi. Y así es, efectivamente. Bueno, pues ahí está frente a Silver King,
Este Cowboy aparecen rápidamente Wagner y Emilio Charles, y ahí están contra la fiera. Acciones de esta batalla. Proyectando a Arturo Casco, al poblado que conecta con los voladores ahí contra Emilio y contra el doctor Wagner. Viene Silver King con estas patadas voladoras desde la tercera. Bueno, pues tiene ritmo la batalla. Aquí está el duelo de Wagner y Silver King. Aparece la fiera para conectar con esta patada. Toque de espaldas ahí, 3 segundos que marca el reglamento, fuera. Eliminado ya Wagner, y el duelo de Black Magic y Silver King. Se resiste aquí el inglés. Sin embargo, con esta evolución, Silver lo proyecta contra la lona. En dificultades aquí. Este Moreno. Simplemente el toque de espaldas ahí para Black Magic. 3 segundos fuera. Bueno, pues tramitada ya la primera etapa, Javier Llares. Sí, aquí Silver King muy inteligentemente hace un movimiento, Miguel, en forma de martinete, que no llega a ser completamente el martinete, pero sí en este en estos movimientos, Miguel, pues Silver King hace este. Sí, así es, efectivamente. Por Televisa, como siempre, la mejor lucha libre del mundo. Bueno, pues estamos con Héctor Garza. Creo que es difícil esta profesión, pero bien vale la pena el sacrificio, Héctor. Claro que sí, señor. Como usted, es muy difícil, pero aquí andamos porque nos gusta y para echarle ganas. Ahora sí luce, no está el satánico. Lo que pasa es que este señor nomás está estorbando aquí. No sirve para nada, ya está, ya se le está pasando su época. Por eso. Aunque no lo ha podido usted demostrar. Bueno, solo he querido demostrar a la gente, pero no lo dejan solo al señor. Siempre que lo estoy dominando tiene que meterse alguien para ayudarle, porque solo no puede el señor. Bueno, pues han sido las palabras de Héctor Garza. Vamos contigo, Miguel Linares. Bueno, pues ahí están las palabras de este norteño. El hombre nacido allá en la tierra de la machaca con huevo y el cabrito. Vea usted la golpiza ahora para la fiera, para Héctor Garza ahí. En dificultades también Silver King, Emilio Charles siempre. ¿Qué entrega de este luchador Emilio Charles, Javier? Sí, Emilio Charles, pues esta lucha la dedicó exclusivamente a su hija Elizabeth Charles, ya que cumplió 15 años y dijo: hija, te dedico esta lucha y la voy a ganar. Bueno, así es, efectivamente, felicidades. La proyección contra Héctor Garza. Vea usted. Ahí está Emilio mordiéndole la frente ya a este gladiador, a Silver King. Vaya duelo aquí de capitanes, y Wagner en el duelo contra Arturo Casco, el poblano, la fiera, el hijo del Hércules. Ahí está, en las cuerdas. El galero del mal lo castiga. Black Magic se hace cargo de Héctor Garza. Vamos a escuchar las impresiones de Silver King previas a este combate. Mira, Charles, déjame decirte una cosa. Tú, Wagner, tú, Magic. Magic, estás pelón. Charles, te voy a pelar. Wagner, cuídate, porque hoy te vamos a destrozar junto con la fiera y Héctor Garza. Nosotros somos los número uno, recuérdalo. Candentes las declaraciones de Silver King. Bueno, pues aquí está pasando todo lo contrario. Vea usted el salvajismo pleno de estos rudos. Esas patadas tiene muy hechas Black Valley, como duele ahí. Se ha bajado ya Roberto Rangel. Vaya golpiza que le han puesto a Silver King también. Bueno, pues un ritmo que están imponiendo a los rudos ahora, que eso es unido. Sí, totalmente. Cuando vemos ahora este suplex posando para la foto, y llega ahí Black Magic prácticamente apabullando a Héctor Garza. Con sentón ahí doctor Wagner y Black Magic. 3 segundos, no se podía levantar más el joven norteño, y prefirió esperar el conteo de los 3 segundos para tratar de menguar un poco más el castigo. Con esto está dictada la sentencia para los técnicos. La segunda caída es en favor de los rudos, que sacaron la casta. Inclusive ya Silver King está sangrando de la frente por ese enfrentamiento durísimo que ha tenido ya con Emilio Charles. En sus declaraciones Silver King dijo claramente que quiere la cabellera de Charles, pero ahí está la respuesta del rudo por Televisa. Esta es la mejor lucha libre del mundo. Para lo que será la tercera caída, prácticamente sin descanso para los técnicos.
El llamado a las acciones en esta tercera. Esta es la caída definitiva. Un placer llevarles esto que es la mejor lucha libre del mundo. Desde la arena Coliseo, ve usted las condiciones de Silver King, Jesús Zúñiga. Sí, por cierto que muy pronto la afición podrá disfrutar de estos encuentros a partir del 17 de este mes. Más o menos que es cuando se abrirá la temporada en la Catedral de la Lucha Libre. 10 semanas que durará la temporada serán emotivas, Miki. Así es, efectivamente. Bueno, pues, una gira del sureste que promete grandes emociones. Villahermosa, allá en Tabasco, Ciudad del Carmen, en fin. Ciudades que abarca la gira del sureste, que han emprendido luchadores ya como el Vampiro, como Pierrot, Pantera, Felino, Ciclón, Halcón Negro. Las damas luchadoras también presentes en esta gira del sureste. Qué bueno, plazas que pueden apreciar a estos gladiadores de la empresa mexicana de lucha libre. El público pide foul. ¿Cómo lo viste, Javier? Fue un movimiento, pero realmente no creo que haya sido un foul, puesto que la Fiera es una persona con muy... con una experiencia muy grande. Aquí estamos viendo cómo le está dando. Le está dando en el muslo, con el muslo, le está dando a un lado de los aductores. Entonces, muy inteligentemente, la Fiera quiere decirle al referee que fue foul, pero no, no fue así. Bueno, pues aquí está la respuesta de Héctor Garza, pero rápidamente baja Dr. Wagner. Trataba de responderle a Black Magic. Ha perdido mucha sangre ya Silver King. Así le está contestando a Emilio Charles Jr. Mira usted, aparece el galero del mal, Dr. Wagner. La frente ya muy maltratada de Silver King. Una patada para el galero del mal ahí. Lo jala el Dr. Wagner. Y ahí está el duelo de estos hombres cuando aparece Black Magic. Lucha de poder a poder esta, Andrés Maloñas. Así es, Miguel Linares. Interesante esta tercera caída. Vamos a ver si aquí los rudos puedan imponerse. Le está colocando las espaldas planas. Con el coraje, porque ya no le queda otra cosa. Ya no tiene condición por la golpiza que se ha llevado Silver King. Ahora va al juego de cuerdas. Está fallando el golpe ahí de derecha. Y la patada con giro. Aquí está regresando el técnico. Está haciendo el relevo con la Fiera. La Fiera que está guardando sus energías precisamente para esta tercera caída. Pero el Dr. Wagner aparece con dos golpes de derecha. Contesta el poblano. Nuevamente, este es un mano a mano. Se han olvidado y esta lucha se la están dedicando al Finito López. Aquí está el regreso de la Fiera. Esta es la de a caballo. Vamos a ver si lo pueden llevar a la rendición. Dice el referee que no, le dice el güero Rangel a Emilio Charles para afuera. Pero Emilio está inspirado porque su niña está cumpliendo 15 años. Muchas felicidades a Elizabeth Charles. Aquí están las ganas, se lo está llevando el norteño, el golpe de antebrazo. Ahora lo está jalando del cabello, aparece el británico. Y aquí también lo encara con el coraje. Le dice, ¿cómo puede subir tan rápido si a mí me llevó más de 3 años? Esto ya es un pleito callejero. Vaya coraje y determinación del inglés. Así lo queríamos ver. Es un hombre que no posee una gran técnica, pero sí el coraje. Se encaró, pero le contestó el norteño. Aquí el público le responde y le pide que lo azote, que lo proyecte. Y afuera del cuadrilátero lo está pateando. ¡Qué acciones tan candentes, trepidantes de esta tercera caída! Así queríamos ver al norteño con esas agallas. Creo que no se amilanó y ahí es donde la puede hacer. Ya se escucha el grito de toda la gente técnica, Miguel. Bueno, pues ahí está haciendo fallar. Silver quiere Emilio, se lo lleva al toque de espaldas. Viene el conteo, pero aparece Dr. Wagner. Duelo tremendo este de Silver King y Emilio Charles Jr. Dos de las grandes figuras de la empresa mexicana de lucha libre. Vaya deseducadora que le aplica Emilio. Un medio cangrejo. Vea usted cómo se sienta bien ahí, echando todos los kilos. Aparece el hombre de Monterrey, Héctor Garza. Patadas voladoras ahora. Derribe ahí para el galero del mal, Dr. Wagner, y el público responde a este gladiador. Hay luchadores así que enlazan rápidamente con el público. Y hay, pues, otro caso, el de los luchadores que siendo en ocasiones muy buenos, pues son muy fríos. No es el caso de Héctor Garza, al cual los aficionados le responden, sobre todo las aficionadas.
Y aquí está la fiera con esa patada que tiene muy hecha ya contra Dr. Wagner. Lo está pasando aquí, esperando el momento preciso. Aparece Silver King, la fiera, las patadas ahí contra el galero del mal. Ahí está el duelo de Emilio. Le da a Black Magic, Jesús Zúñiga. Bueno, pues aquí tenemos ese duelo interesante. Lo toma, viene la desnucadora, difícil para Silver King en el momento. 2 segundos, casi 3, ingresa ahí Héctor Garza, que se prepara porque el próximo sábado se va junto con dos caras al Japón. Su primer ingreso al Japón de Héctor Garza. Aquí Laura Carrana proyectándose con todo. Esta no se puede salvar, Emilio Chávez. Sí lo pudo hacer. A punto estuvo de lograrlo Héctor Garza. Una vez más se va al toque de espaldas. Paquete total y 2 segundos nada más. 2 segundos nada más para Emilio Charles. Héctor Garza intentando hacer la hombrada en esta noche. Toma impulso desde la tercera. Vuela perfecto, mortal hacia atrás. Viene la plancha, no se puede salvar Emilio Charles. 3 segundos, fuera Emilio Charles. Fuera Emilio Charles. Y Héctor Garza se prepara para su primera incursión hacia el Japón. El capitán Emilio Charles es vencido y por esta razón Mikili ganan la batalla los técnicos. Así es, efectivamente, protesta Emilio. Protesta Emilio, es el capitán, le pusieron las espaldas planas. Así que triunfo de los técnicos en este escenario, la Arena Coliseo. Hay protestas de Emilio, de Wagner y de Black Magic, pero palo dado ni Dios lo quita. Le ganaron ahí a Emilio Charles. Triunfo de los científicos, Andrés Maroñas. Bueno, pues vamos a tratar de platicar con Emilio Charles, el rey del Beautiful. ¿Qué es lo que pasó, Emilio? ¿De qué parte están los referees, la verdad? Mira, apenas. Apenas estoy viendo y estoy metiendo la espalda. La estoy haciendo concha. Y los referees no lo cuentan, las refs, ¿cómo? Bueno. Es un nuevo, la verdad. Bueno, pues no está contento con el resultado, Emilio Charles. Vamos a platicar con el doctor Wagner. ¿Cuáles son sus impresiones? Muy molesto, castigando a Silver King. Ya no tuvimos oportunidad porque ya se fue del otro lado del cuadrilátero. Nos vamos a mover para platicar, para tener las palabras del doctor Wagner. Vámonos a vivir los momentos de la repetición. Pues vamos a verlos, Andrés Maroñas. Aquí lo tenemos, Javier. Aquí se lo estaba llevando en un paquete total Héctor Garza, Emilio Charles, pero Emilio Charles con mucha experiencia, pues estaba rompiendo ese movimiento. Aquí Héctor Garza se jugaba su última carta antes de irse a Japón. Aquí lanza un tope hacia atrás, un mortal hacia atrás y cae perfectamente. Como si fuera un clavadista está haciendo este movimiento. Engancha a Emilio Charles, le detiene la pierna para inmovilizarlo. Y el güero Rangel muy inteligentemente cuenta las tres. Y con esto Héctor Garza se va a Japón con un muy buen triunfo, ganándole nada menos que a Emilio Charles Jr. Sí, exactamente. Y ahí es cuando veíamos Mikili que movía la espalda, rompía ese contacto, y es lo que alegaba Emilio Charles. Sí, lo que estaba protestando. Aquí estamos precisamente en la baja de la repetición. Vea usted, quiere levantarse ahí. Viene el conteo de Roberto Rangel. Triunfo de los técnicos. Adelante, Andrés Maroñas. Bueno, pues aquí estamos con el doctor Wagner, que se encuentra muy molesto con lo que pasó. Lo viste, esta tercia no sirve. ¿Por qué? Porque viste que Silver está sangrando. La fiera ya está acabado. Y ese muchachito todavía anda en pañales. Mira, Wagner, mira, Charles, no huya, Charles, no tengas miedo, Charles, lo que ando buscando contigo es la cabellera, Charles, eso es lo que quiero contigo, no tienes coraje porque te ganamos el campeonato, Charles, tienes miedo, Charles, te está ganando otra persona. Bueno, pues ya escuchamos las palabras de Silver King, que tiene miedo, Emilio Charles. Se abre un interesante duelo, vamos al palco de Televisa. Bueno, pues ahí está el vuelo espectacular de Héctor Garza con esta toma. Estamos llegando prácticamente, amigos, al final de esta transmisión desde la Arena Coliseo en Perú 77, la unidad número 4 de Televisa en este local con historia y con tradición. Una producción de Gregorio Núñez en la crónica, Andrés Maroñas, Jesús Zúñiga, en el análisis Javier Gusaro Llanes y su servidor Miguel Linares y Rodríguez. Gracias, hasta la próxima con la mejor lucha libre del mundo.